Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Epa, ¿cómo está mi gente linda? Aquí una mañana fresca en la Florida, bonita, bonita, soleada, bonita, preciosa. El paisaje se ve hermoso en esta caminata de cada mañana. Y bueno, aquí molestándoles una vez más para poner mi granito de arena, para que nuestra semana sea una semana positiva, llena del poder de Dios y llena, ¿por qué no?, de la palabra de Dios. Y en eso estamos. Miren, allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, nos recuerda lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa afirmación es brutal. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el mensaje de Dios. Y es útil, útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para redarguir, como quieras decir. ¿Ya? Para corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es la meta del estudio de la palabra? La meta es que, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para saber hacer el bien, para saber vivir. Es increíble, pero cuando Pablo dice esto, a mí me emociona. Me emociona saber que en la palabra de Dios, tú y yo tenemos la ruta, el ancla, tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir biopsicosocio espiritualmente saludables. Y esa carta maravillosa de amor, donde está el mensaje de redención que Dios nos ha dejado, la tenemos que leer, la tenemos que escudriñar, la tenemos que profundizar, porque es útil, nos enseña, nos muestra definitivamente cómo es que Dios creó todo lo que vemos, cómo nos creó a nosotros y cuál es su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Ahí conocemos el plan maravilloso de salvación. Y también dice que nos es útil para redarguir. O sea, ¿qué significa redarguir? Significa que te prepara para que tú tengas con la propia escritura los argumentos para poder enfrentar cualquier situación que vaya contra la sana doctrina. Cualquier situación que vaya en contra de los principios y valores que el Señor nos ha dejado. Entonces, te ayuda, te prepara. Por eso es importante leerla, memorizarla. Todo lo que la Escritura tiene también nos instruye y nos ayuda a corregir aquellas cosas en las que no estamos andando bien. Maravilloso, maravilloso. Sobre todo la Escritura nos presenta a Cristo, Cristo. El mismo Señor dijo, escudriñen la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Poderoso, claro que sí. No solamente nos presenta a Cristo, sino que tiene el contenido de la fe maravillosa de Jesús. Y te digo esto, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Tiempos en los que muchos paradigmas, muchas ideas están tratando de menoscabar la inspiración de la Escritura. Y sobre todo tratando de llevarnos, aislarnos de la Escritura, alejarnos de ella, para llevarnos simplemente a darle rienda suelta a explicaciones sentimentales, emocionales, filosóficas, sutiles, que nos terminan alejando de ese libro maravilloso, inspirado por Dios y que es útil. Y esto, miren, esto viene con la historia. Ustedes saben que el ser humano de alguna manera ha querido siempre menoscabar, matar, destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Ya empezó de forma muy aguda y muy próspera con la época de la Ilustración Europea en el siglo XVIII. Ustedes saben, 17, 18, cuando se fueron cocinando todas esas ideas acerca de que Dios, la Biblia, la Escritura, todo eso no sirve. Y tienes allí a grandes filósofos como Rousseau, Montesquieu, Descartes y todos esos Descartes, como siempre digo yo, que fueron creando el ambiente para que después en el año 1800 venga un tal biólogo, un tal científico, Carlos Darwin, y trate de afianzar lo que ya desde Francia se había querido establecer como la muerte de Dios.
Y es por eso que introduce su teoría evolucionista, y es por eso que nos terminamos matando como perros y gatos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y es por eso que empezaron las revoluciones donde solamente los sentimientos, las sensaciones de placer son las que terminaban siendo el eje sobre el cual la humanidad tendría que vivir, esas revoluciones terribles del sexo y todo lo que tú ya conoces. Entonces, hoy más que nunca, los principios de la palabra de Dios tienen que estar en nuestro corazón para poder enfrentar con argumentos bíblicos que nosotros creemos en Dios y que creemos en sus principios maravillosos. No me extiendo más, pero solamente te digo, vuelve a la Escritura porque es inspirada por Dios y dale con todo al corazón. Conoce a Cristo y crece en la fe de Jesús. Aquí, mi caminante, que Dios te bendiga. Vamos, vamos, que Cristo está vivo y viene pronto. Nos vemos. Soy caminante y sal a caminar, pues.